Lucas capítulo 19, del versículo 37 al 44. A medida que lo vayan encontrando, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lucas capítulo 19, del versículo 37 al 44. Lucas 19, Luke chapter 19, verse 37 to 44. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo: os digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios añada bendición a su santa palabra. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre. Yo te pido, Señor amado, que tú ministres a cada corazón que hay aquí en esta tarde, Señor. Padre, y que podamos, Señor amado, salir de aquí edificados y construidos, Señor. Padre, para seguir hacia adelante lo que nos falta de esta carrera, Señor. Entendiendo que los tiempos son malos y están cortos, Señor. Padre, abre cada corazón, cada mente. Disponla, Señor, a recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Señor Jesús, amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar sobre el tema: se trata de triunfar en nuestros corazones. Como dije ahorita, en esta semana es para la mayor parte del mundo cristiano, lo que se conoce como cristiandad, especialmente en el mundo occidente, comienza la semana más importante, una semana de reflexión, una semana donde muchos no comen carnes por 40 días o cosas así, o donde llegan a un punto de poder reflexionar sobre lo que ha sido su vida. Amén. Y de cómo le hemos fallado tal vez a Jesús después de un sacrificio tan grande. Amén. Y un día como hoy, ya que el viernes sería lo que conmemoraríamos como el Viernes Santo o el día de la crucifixión. Entonces un día como hoy sería lo que llamarían el Domingo de Ramos. ¿Quién ha oído esa expresión antes? El Domingo de Ramos. Y no es otra cosa que exaltando el momento en que Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, donde en ese momento, por su fama de los últimos 3 años y medio donde había predicado, se conocía quién era el que venía entrando. Por muchos años, a través de muchos siglos, los israelitas esperaban a un libertador, a alguien que viniera a libertarlos del yugo romano. Y precisamente en esos momentos en que estaban viviendo el pueblo de Israel, eran tiempos muy difíciles. El yugo romano estaba sobre ellos, y a pesar de que hacía unos años antes que eso, los romanos no se metían con los judíos.
ese tiempo en particular, el yugo romano había sido apretado más que antes y el pueblo de Dios estaba sufriendo en gran manera, y más que nunca ellos estaban rogando por la promesa que se les había hecho de que iba a venir un Salvador, que los iba a libertar, que los iba a restaurar, que iba a ser de ellos la nación que ellos habían sido. Y pasaban los años y pasaban, pasaban los años y pasaban los siglos y nada pasaba. Su pecado los había llevado a estar oprimidos una y otra vez, primero por los babilonios, después por los persas, después por los griegos, después por los romanos. Habían sido oprimidos una y otra vez, llevados en esclavitud, porque su pecado los había llevado hasta ahí. Entonces ellos estaban buscando ese momento en cuando iba a venir su Redentor, su Mesías, a sacarlos de donde ellos estaban. Pero entonces, durante 3 años y medio aproximadamente, había habido un maestro que caminó por diferentes partes de Israel. Caminó por Perea, caminó por Galilea, caminó por diferentes sitios, por Judea, predicando, llevando una palabra, levantando el corazón herido de mucha gente. Pero los gobernantes y los políticos de aquel tiempo no entendieron que aquel era el Redentor que Dios iba a levantar para libertarlos. Porque no era ese tipo de libertad la que ellos estaban buscando. Ellos andaban buscando una liberación física, una liberación política, alguien que les cambiara el panorama de su vida. Y hasta los que ellos habían escuchado en ese momento, sencillamente era un hombre que hablaba de un cambio que comenzaba de adentro hacia afuera, de una paz interior, de una libertad de espíritu, de un alma satisfecha y reconciliada con Dios. Y no era eso lo que ellos estaban esperando. Entonces llega este gran día donde dice el Señor, para que se cumpla la palabra que había sido profetizada 520 años antes de este acontecimiento. Mira lo preciso que es la Biblia. 520 años antes de este acontecimiento, que Jesús entrara por Jerusalén, Dios le había dicho al profeta Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9, le había dicho: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 520 años Dios le había dicho al profeta Zacarías esta profecía. Los que no lograron coger la cita bíblica, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Algo muy importante estaba a punto de suceder, de sucederle al pueblo de Israel y al mundo entero. Ese día iba a entrar Jesús de Nazaret a la ciudad santa, a la ciudad de Dios, al centro de Israel, a la capital, a donde estaba el templo, donde estaba el corazón de Israel. Ese día el Hijo de Dios iba a entrar como había sido profetizado. Mas sin embargo, iba a ser igualmente desconocido, porque no era el guerrero que ellos hubieran querido ver, que los libertaría del yugo romano. Entonces dice la palabra del Señor, y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 11, que es un poquito más específico, igual Lucas también lo pueden ver en Lucas 19 al principio, que él manda a sus discípulos a buscar un asno. Y él le dice: mira, vas a encontrarme en tal lugar, vete y agarra un asno que está allí,
Y si te preguntan, simplemente tú le vas a decir que el Señor lo necesita. ¿Qué autoridad? Pero ese no era el tipo de autoridad que la gente quería ver en aquel momento. Como a veces, no como a veces, como el mundo no reconoce la autoridad del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al mundo no le interesa un cambio. El mundo está buscando a alguien que le resuelva la vida política, la vida económica, la vida familiar, alguien que haga boom y en un acto de magia todo queda resuelto. Pero dice la palabra del Señor, amén, que mientras Jesús se acercaba sentado en aquel asno, o en aquel burro, como usted le quiera llamar, un animal de carga, nada espléndido. Los reyes no entraban en burro a la ciudad. Los reyes entraban en caballos, con pompas y platillos. Amén, celebrando victorias. Amén. Mas sin embargo, el Hijo de Dios iba a entrar para que se cumpliera la profecía de Zacarías. Iba a entrar montado en un asno. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que el rey que los iba a libertar era un rey que venía manso. Era un rey que venía humilde. Era un rey que venía a cambiar el alma. Era un rey que venía a cambiar el corazón. Era un rey que venía a cambiar la actitud. Era un rey que venía a cambiarle la vida a todo. Santo tú eres, Jehová. Que se le cambiara. Ese era el rey que iba a entrar por las puertas de Jerusalén en aquella tarde. Como ese rey que quiere entrar a tu Jerusalén, que es tu corazón. Él quiere entrar triunfante a tu corazón. Yes. Si tú estás esperando al rey que va a entrar, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios no me quita el libre albedrío? Mira, que me cambie, que me haga, que me mire al revés y me cambie ya. Él va a cambiar lo que tú le vas a entregar. Yes. Él va a transformar lo que tú dejes que Él transforme. Él va a romper lo que tú quieras que Él rompa. Él te va a posicionar, amén, donde tú dejes que Él te posicione. Él no va a entrar como esperaba el pueblo de Israel. Él no va a entrar como un guerrero a arrasar, a romper, a botar. Si eso es lo que tú estás esperando, yo vengo a la iglesia todos los domingos a ver si Dios me coge y me tira contra una pared, o me mira al revés con una media, o me pisa y me saca todo lo malo que yo tengo en la cabeza. I got news for you. That's not gonna happen. No va a pasar. Dios no te va a mirar al revés con una media. Ni te va a restrayar contra una pared. No porque no tenga el poder. Porque tiene poder de hacer todo lo que quiera. Si con sus manos sostiene el universo, dime que no tiene poder para mirarte como, no como una media, como una docena. Pero Él no lo va a hacer. El pueblo de Israel estaba esperando a un rey, a un conquistador, que viniera a coger a cuantos romanos se le parara de frente y lo matara. Y se estableciera su trono allí, en el centro de Jerusalén, y dijera que era el rey. Eso es lo que estaba esperando el pueblo. Mas sin embargo, lo que estaba entrando por aquellas puertas, amén, y el espíritu del ser humano que siente la necesidad y que reconoce la autoridad de Dios, amén, aquel pueblo, a lo mejor algunos de ellos no sabían ni por qué, pero aquel pueblo a la que ese hombre empezó a entrar en aquel asno, comenzó a adorar. Comenzó a gritar, comenzó a poner sus ropas en el piso, sus mantos en el piso, amén, para que Él pasara, amén, en adoración en ese momento. Tal vez al final, cuando Él llega a Jerusalén, algunos dirán, bueno, ahora qué es lo que va a pasar. Ahora es que Él va a llamar a su Padre del cielo, y aquí los romanos van a caer todos estirados. Pero más sin embargo, el rey que entró, porque entró como rey, un rey que no necesitaba golpear nada, ni arrancar nada, un rey que no quería derrumbar las fortalezas de los romanos, ni aniquilar al ejército romano. Era un rey que quería entrar en el trono de tu corazón. Qué
en el trono de cada uno de aquellos que están allí. Entonces, por lo tanto, cuando Él entra a Jerusalén y mira la condición y mira, porque Jehová conoce la intención del corazón, cuando Él entra a Jerusalén y mira aquella ciudad, dice la palabra del Señor que Él lloró, que Él lloró sobre aquella ciudad, porque aquella ciudad no entendía, they didn't have a clue de lo que estaba pasando. Ellos no sabían qué era lo que estaba entrando. Ellos no sabían que la salvación había llegado allí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabían? No porque no habían oído, sino porque no querían saber a propósito. Porque tu vida espiritual no mejora con Dios, porque Dios no entra triunfalmente dentro de tu corazón y te transforma, porque tú estás esperando otras cosas que Dios no va a hacer. Porque tu vida no es una vida de triunfo, ni una ciudad fructífera, porque tú estás esperando que Dios haga otras cosas. Porque tú vienes a la iglesia pensando de que today is the day, hoy es el día, vamos a ver a quién traen hoy, que pueda tirar patas arriba o que pueda dar una vida a la profecía infalible. Está aquí. Aquí está todo. Aquí hay una carta de amor para ti. Aquí hay una carta de amor que te hizo el Padre para que tú vivas feliz y en abundancia, para que tú vivas lleno de triunfo. Y cuando Jesucristo lloraba sobre Jerusalén, no era por debilidad, era porque ellos no habían entendido el plan de Dios que les había escogido de entre todas las naciones, les había escogido, amén, para que ellos recibieran las buenas nuevas de salvación, y no la entendían, porque Él sabía que ese mismo pueblo que estaba allí adorándolo en ese momento, tirando sus ropas en el piso, poniendo palmas alrededor de Él, ese era el mismo pueblo que unos días más tarde iba a gritar con él, todos los demás, crucifícalo. Como nosotros, cuando no vemos la bondad de Dios en nuestra vida como la queremos ver, porque nosotros queremos que Dios haga las cosas como a nosotros le da la gana. Dios tiene que ajustarse a nosotros. Hagan eso, eso no va a pasar tampoco. Así que a lo mejor tú estás sirviéndole a Dios con unas falsas expectativas. Dios quiere entrar triunfante en tu corazón. Tú entendiendo que Él es tu Rey y es tu Mesías. Él es el ungido. Él es el único que te puede llevar al Padre. Tu intelecto no te va a dar la salvación. Que seas una persona buena, tampoco. Si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, eso no te va a dar la salvación. Dios lo que necesita es que tú le hagas el Rey de tu corazón. Él quiere ser el Rey de tu corazón. Él quiere que tú entiendas lo que Israel no entendió en aquel momento cuando Él lloró sobre la ciudad. Él no estaba llorando por debilidad. A la gente le gusta pensar que Dios es un viejito que está allá arriba muy triste y acongojado porque el mundo no le quiere servir. El que deberías de andar muy triste y acongojado eres tú si no le sirves, porque no sabes lo que te espera. Dios ha provisto salvación para su pueblo. Y en aquel momento esa era la razón del llanto de Jesús sobre aquella ciudad. Tú no estás entendiendo que aquí está entrando tu salvación. Tú no estás entendiendo que está entrando el Rey. Tú no estás entendiendo que quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Tú no estás entendiendo que Él te quiere hacer libre. Y como no lo estás entendiendo, y esta es la palabra profética, 70 años después de Cristo, aquella ciudad quedó completamente desolada. Amados hermanos, tú estás aquí, no porque sí, tú estás aquí porque es el tiempo de tu salvación. Tú estás aquí porque ha entrado el Rey a Jerusalén y está buscando, amén, dónde pararse. Está buscando un corazón que diga: libértame, transfórmame, quebrántame, hazme nuevo. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero caminar. Mi alma te alaba, papá. Esa es la entrada triunfal que Dios desea que tener en tu vida. Mira, no eran las palmas,
No era la acción de tirar las ropas y los mantos en el piso para que él pasara por encima de eso. No era eso. No es venir a la iglesia. No es eso. Dice la palabra del Señor que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros estábamos perdidos. Y él vino a encontrarnos. Pero cada vez que él trata de entrar triunfante a tu corazón, ¿qué tú le haces? ¿Estás aquí? ¿Tiraste tu ropa al piso? ¿Tu manto? ¿Cogiste una palmita y? Osana el que vive. Pero la que sales de esa puerta está diciendo, crucifica. Eso no era lo que yo esperaba. Yo entré hoy ahí a esa iglesia con la expectativa de que cuando yo saliera de ahí se me olvidara todo lo malo que yo era. Con un brainwash. We don't brainwash nobody here. Dios no te va a lavar el cerebro. Él te quiere limpiar con su sangre. Él te quiere cambiar. Él te quiere transformar. Pero tú tienes que quererlo. Mi alma te alaba, papá. Darlo a que Él entre en tu corazón. Tú tienes que invitarlo a que Él sea el rey de tu vida. Tú tienes que invitarlo a que Él saque todo lo que no le agrada a Dios de tu vida. Porque si no, una vez más se sigue repitiendo ese versículo. Si tú entendieras, Jerusalén, que lo que entró aquí entró para tu paz. Si tú entendieras, iglesia, si tú entendieras, pueblo de Dios, si tú entendieras, individuo que todavía no estás derecho con el Señor, si tú entendieras la grandeza del sacrificio de Dios para ti, porque fue que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Créeme, cada azote que le dieron a Cristo, Él lo sintió tanto como lo sentirías tú. Créeme, cuando le escupieron a la cara, ¿tú crees que le gustó? No le gustó. Pero más sin embargo, Él lo hizo para ti y para mí. Mi alma te alaba. Para ti y para mí. Él iba camino a Jerusalén, a entrar a aquella gran ciudad, lo que en un tiempo los judíos habían proclamado, que aquella era la ciudad de Dios, pero era la ciudad de Dios la que no aceptó al Hijo de Dios. Tú estás hecho para su gloria, tú estás hecho para su adoración, estás dejando que Él entre a tu corazón como Él tiene el derecho de entrar. O sencillamente lo mantienes a la puerta de la entrada de la ciudad. No, aquí no entres. Todavía no es el tiempo, todavía no entres. El Señor quiere entrar a tu Jerusalén. Él quiere entrar triunfante. Él quiere entrar a cambiarte. Él quiere entrar a ser de nuevo. A eso es que Él quiere entrar. Él quiere que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. No fue porque sí que Él te salvó. No fue porque sí que Él murió. Al poco tiempo de Él haber entrado en Jerusalén, porque esa era su última semana, antes de ser sacrificado, se encuentra Él en un monte, en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Una vez más, clamando, se acercaba el tiempo, se acercaba el momento del sacrificio. Se acercaba el momento en que Él decidió, porque nadie lo obligó, ¿sabes? Él decidió morir por ti y por mí. Aún sabiendo que muchos de los que estamos aquí, de los que están en el mundo, no lo iban a amar de la misma manera que Él los amó. Aún así, Él estaba en aquel huerto de Getsemaní,
humillándose delante de la presencia de su padre. Yo digo que siempre he dicho que ese fue uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús. En ese momento el que pudo haber dicho, ¿tú sabes qué? Yo creo que yo no voy a morir por esta gente, ¿no? No voy a morir por ti. Ni por ti. ¿Por qué yo voy a morir por ti? Pregúntate este momento, ¿por qué? ¿Por qué Cristo debió morir por mí? ¿Qué tienes tú de especial que merecía que Dios muriera por ti? ¿Qué tienes de especial? ¿Quién era yo? Tenemos nada de especial. Y en aquel monte, en aquel huerto de Getsemaní, dice la palabra del Señor que la angustia era tan grande que su sudor era como gotas de sangre. Amén. Está probado científicamente que cuando tú puedes estar en un nivel de estrés tan grande que tus capilares se rompen y puede sudar sangre. Eso es lo que le estaba pasando a Cristo. Él sabía lo que se aproximaba. Él lo sabía. Mas sin embargo, él se repuso y le dijo a su padre que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Y todo tú sabes por qué. Por amor. En aquel momento en que él entró a Jerusalén y él miró alrededor, y sus lágrimas bajaron, vuelvo y repito, no lágrimas de debilidad, sus lágrimas bajaron por su rostro, era sabiendo lo que se aproximaba en esa semana, era sabiendo el castigo y sabiendo que aquella ciudad que en ese momento le decía Osana, le iba a gritar dentro de pocos días, crucifica, lo iba a entregar. Se le iba a olvidar la bondad que él había tenido con ellos durante 3 años y medio. Se le iba a olvidar las veces que lo vieron sanando, que lo vieron enseñando. Se le iba a olvidar como se nos olvida a nosotros a veces toda la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Como se nos olvida a veces, amén, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, la vez que estabas enfermo y que tal vez el médico te había desahuciado o tal vez no tenías esperanza y Él te levantó y te restauró, o la vez que estabas perdido en tus delitos y pecados y Él te limpió, te dio nombre, te dio identidad. A veces se nos olvida. Y por esa era la razón que Jesús lloraba sobre Jerusalén, porque sabía. Él sabía que a ellos se le iba a olvidar. Vamos a pedirle al Señor que entre a nuestros corazones de una manera triunfal. Si hasta este momento hemos vivido, si hasta este momento hemos vivido simplemente haciendo un gesto de una adoración tal vez a medias, es hora de que bajemos nuestros rostros, le digamos, Señor, entra de una manera triunfal. Todos los años, yo sé,